Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir con el tema de evaluación y priorización de stakeholders en el taller Gestión de Stakeholders. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar? ¿Cómo evaluar y priorizar a los stakeholders? Tenemos varios modelos. Este es uno de los más típicos, propuesto por Mitchell en 1997, en donde nos dice que debemos clasificar y considerar lo siguiente: los stakeholders de baja prioridad o prioridad baja, ¿no? Que están los latentes, los discrecionales, así como los demandantes, ¿no? Estos de acá, si son de baja prioridad, en cualquier momento podrían, ¿no?, tener, o en este caso, alguna demanda y algún impacto en la organización, así que hay que estar atento a ellos. Los de prioridad media, dominantes, en este caso peligrosos o dependientes, ¿no? Son más cercanos a, en este caso, impactar a la organización, al igual que nosotros a ellos, y por lo tanto el cumplimiento de un objetivo. Hay que estar pendiente de ellos. Sin embargo, ¿no?, la intercepción de estas clasificaciones, como es el de poder, legitimidad y de urgencia, nos dan al stakeholder definitivo, en donde debemos darle alta prioridad y por lo tanto concentrar la gestión en ellos. Matriz de poder interés es una propuesta también muy típica en este caso. Lo hemos sacado de Ore Muñoz. Ore Muñoz nos plantea que en este caso existen dos ejes muy importantes: el de interés y el de poder, ¿no? En el eje de las X está interés, en la Y lo que es el poder, y vemos que, ¿no?, a medida que se acerca a cero es bajo, y a medida que vamos hacia el lado derecho es alto, o hacia arriba también es alto. Dependiendo de dónde llegue a, en este caso, impactar en cualquiera de estos ejes o cuadrantes el stakeholder, vamos a hacer las siguientes acciones. Por ejemplo, si es alto, alto, o sea, de interés alto y de poder alto, tenemos o debemos gestionar altamente, porque vamos a ver o identificar tanto oportunidades y amenazas. Sin embargo, también tenemos al lado contrario, ¿no?, donde es todo bajo, bajo. A estos los debemos monitorear, como habíamos dicho en un momento, ¿no?, que podrían pasar en algún momento también a tener un grado alto de impacto o de poder. Sin embargo, ¿no?, en esta clasificación inicial podría o está en uno bajo, bajo. Al igual que cuando es bajo de interés y alto de poder, debemos mantenerlos en este caso satisfechos. Y si es en este caso de un interés alto y de un poder bajo, mantenernos informados. Esta matriz tiene otras variaciones, como el poder-influencia, en donde hacemos ya un versus, influencia-poder, y si sale en el cuadrante, ¿no?, alto-alto, debemos trabajar para él. Si sale en el cuadrante, en este caso de influencia alta y de poder bajo, trabajar para ellos. Si es bajo-bajo, mantenerlos informados con mínimo esfuerzo, y si es alto en poder pero bajo, en este caso de influencia, mantenerlos informados y nunca ignorarlos, siempre estar atentos. Otra variación es de influencia-impacto, en donde vamos a hacer el versus influencia-impacto. En el cuadrante alto-alto, igual trabajamos para él; el de influencia alta y, en este caso, pues impacto bajo, trabajar con ellos. Para el bajo-bajo tenemos mantenernos informados con mínimo esfuerzo, y en el caso de un impacto alto y de influencia baja, tenemos mantenernos informados y también nunca ignorarlos. Es muy similar al anterior. Existen varias herramientas para poderlos clasificar y, en este caso, ponerlos en una jerarquía de importancia. Por ejemplo, tenemos Stakeholder Canvas y otras herramientas similares, en donde vamos a caracterizar cada uno de los grupos de interés, ¿no? Podríamos, en este caso, ponerlos un nombre, identificarlos muchas veces con nombres y apellidos, y si es el caso, cuáles son sus responsabilidades, sus funciones, cuáles son, en este caso, las entregas que nosotros les damos, o también que ellos nos están entregando en el proceso de cumplimiento de los objetivos. También vamos a identificar qué tan alineado o cerca está, en este caso, al objetivo propuesto, así como algunas restricciones. Este tipo de herramienta nos permite caracterizar y ser más, en este caso, detallistas en cuanto a cómo son cada grupo de interés. La materialidad nos sirve para identificar y priorizar los problemas más importantes para una organización y sus grupos de interés. Esta matriz determina, en este caso, ¿no?, a través de los ejes, también como podemos ver por en el gráfico,
¿no? ¿Qué tanto interés o qué temas son de interés para la organización, pero también para, en este caso, sobre todo a los stakeholders? ¿Qué quiere decir? Dado de que se ve en qué le preocupa, ¿no? Y qué tanto impacto va a ocasionar las acciones, ¿no? Y en este caso, estrategias y funciones que tiene la organización, el grupo de interés se manifiesta y va a empezar a determinar cuál es lo más importante y por lo tanto nosotros como organización deberíamos considerar ello para poder gestionar las estrategias y las comunicaciones, ¿no? En el caso ya para autoevaluarnos, una pregunta muy importante, ¿cuál es la importancia de evaluar y también de priorizar a los stakeholders? El ejemplo de aplicación, tenemos acá el ejemplo de Cemex, en donde podemos ver, ¿no?, esta matriz de materialidad y podemos ver que el 1 y el punto 2, ¿no?, que son las acciones, funciones que la organización tiene, son los más importantes para los grupos de interés. Estos dos puntos se deben de gestionar de manera muy importante para que los stakeholders estén, pues, tranquilos, ¿no?, y no, bueno, pues busquen alguna acción que pueda ser contradictoria o de impacto negativo a la organización. Podemos ver que en este ejemplo, ¿no?, tanto las expectativas y la satisfacción para los clientes es lo más importante, así como la salud y la seguridad de sus trabajadores, ¿no? Entonces ahí podemos ver una relación de acciones importantes que realiza la empresa y de acuerdo a cómo va, ¿no?, impactando, se va identificando cuál es lo más importante para las, en este caso, partes interesadas. A manera de cierre, ¿no?, acá también podemos ver otra matriz de materialización, ya dividido, ¿no?, en lo importante según lo económico, según lo social y lo ambiental. Y no olvidemos que es muy importante la gestión de los grupos de interés, o en este caso, pues lo que le interesa a los stakeholders, pero también es muy importante cómo nos impactan ellos, ¿no es cierto?, en el logro de nuestros objetivos. Eso sería todo en esta sesión. Nos vemos en la siguiente. Gracias.